traductores nos están viendo, nos están viendo en Arabia también, no sabemos cómo, en inglés, no sé. Parece que le gusta la mueca que uno hace aquí y lo traduce en inglés. Filipinas, a quien puede interesar, Filipinas habla español, así como aunque tengan los ojos chiquitos, hablan español y están viendo Comiendo con Flow también. Así que saludos especiales para Canadá, porque ya está la cubanísima, Estados Unidos también. Está Gata Fera Promoción activa con nosotros, Cintia Burgos, está mi hermanito Gaby también, no se mueve de ahí. Si empezamos, ustedes saben, desde Italia, mi hermanito Mauricio, Horacio también está con nosotros, desde Holanda, Generación Urbana 809, activa todo el tiempo, que hace las cosas temprano, le cocina temprano al marido para ver Comiendo con Flow. ¿Sabes? Ya estamos aquí, tenemos un exponente, parte de la historia de la República Dominicana, lo tenemos aquí, nos lo robamos de Estados Unidos corriendo, ¡ven, huye! ¡Pa! En un jet privado, como se fueron a buscar a Bin Laden, porque el hombre en cualquier momento se teletransporta y se desaparece. Bueno. Preséntelo a usted sabe esa trayectoria. Dale ya, no vinero, una viga dentro de lo que es la música urbana, está con nosotros Eddie G, el rompedor. Gracias, mi gente. Él pensaba como que era que no lo conocían, dije, sí, que con gafas y gorra. Cuéntanos, mi hermano, vemos que estás aquí, que tienes un tema que estábamos poniendo, estábamos colocando junto a el Cherry y Gran Memín. También vimos que tienes otra cosa en tu canal de YouTube junto a Mandrake. Cuéntanos de estas colaboraciones musicales y qué estás haciendo actualmente en el país que estás promocionando. Primero vamos a darle la gracia a Dios. Tú sabes que sin Dios nada se puede mover, tú me entiendes. Y por eso estamos aquí, por la gracia de Dios. ¿Qué te digo? Ese tema del Cherry, yo, el Vividor, junto a Gran Meme en la Piri, lo hicimos, esa colaboración lo hicimos en el 2020. Sí. Pero como yo tuve que partir para los Estados Unidos nuevamente, entonces la vaina se frizó un poco. Ok. Volví, grabé con Mandrake. Sí. Y tuve que volver para atrás rápido. Hacer también. Compromiso también, tú me entiendes. Entonces se frizan las cosas, pero ahora vinimos a hacer el trabajo. Viniste a puesto. A dar el 100%. Ya. Tú me entiendes. Te cae un chismán, que sea un 110. Sí. No, porque quédate a deber del 20, 10. No, porque 120. El 100% es para comenzar. Ah. El que va a subir después. Diablo, eso se llama la pulgada secreta. Uno no puede decir todo el porciento que uno tiene arriba. Uno tiene que, el 100 es para que ustedes vayan entendiendo. Eso es lo que se ve. Claro, tú me entiendes. Atrás lo que no se ve. Bien, hermano, ¿cómo te sientes tú que llegaste al 2021? Que Dios brega pasar del 2020, porque hasta somos menos en el planeta. Y la música se puso un poco más difícil. Ahora que se están abriendo todos los caminos, todas las cosas. ¿Cómo te sientes que llegaste aquí un poco cansado, te dio brega o qué te ha pasado? No, me ha dado brega, pero tú sabes, cuando uno tiene el deseo de superarse y de demostrar lo que uno tiene, el que persevera triunfa, ¿tú me entiendes? Yo no me he quitado, hay muchos que de mi generación que se quitaron porque ellos pensaron que sentían que no. Sí, pero no, pero Eddie G está firme, él sabe lo que él quiere y Eddie G va a demostrar que lo que es. Eddie, ¿qué haces tú para no verte off-school? Porque yo conozco pila de esos school que eran contigo, que eran vigas como son tú, pero vigas actuales, que tú te la encuentras. Hay vigas que tú no hay forma de encontrar. Pero ellos tú lo suben un dembow, lo subes con uno de estos tigueritos, de estos chamacos que vienen subiendo, y se escucha muy antiguo. No tienen la cotorra y no saben cómo meterle. ¿Cómo tú te haces para tú irte actualizando con el tiempo? Fue una polla que metió. La verdad, real. Y no es por presumir, es que yo siempre estaba adelantado al tiempo. Ya. Porque, ¿qué? ¿Cómo es? Siempre estaba adelantado al tiempo. Porque es que si tú escuchas la canción de mía vieja y tú la ponías ahora en un flow de ahora, normalito, ahora tiene la misma cotorra. Sí. La misma cotorra de ahora. ¿Tú me entiendes? Pero menos asesina, porque los chamaquitos de ahora lo que están es matando gente en los discos, tú sabes, están dando un trozo de plomo, atracando y van, entonces, pero esa no es la vuelta. Que el diablo, por sí, pero no, pues tú sabes cómo es. Pero esa no es la vuelta mía. Yo me mantengo al día porque, tú sabes, como yo tengo esto todavía, practico, ¿me entiendes? Escucho, sí. Escribo, compongo, heavy. Y me mantengo siempre. Mira, actualizado. Me han dicho, me bajaron un fa por ahí que tú ha ayudado a un par de artistas a nivel de letra que se le han quedado en los estudios. ¿Será posible que tú no menciones dos o tres de esos artistas? No. Encuéralo en el aire. No, porque tú sabes que ya esa gente ya no hay que mencionar. Esa gente no hay que mencionar a esa gente ya. No, te lo menciono yo y tú dices. No quiere ayudar. No ayudar. Es que esa gente no está en el movimiento, no me he hecho nada. Entonces, ¿para qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a poner yo? Ay, Dios mío. Tú no estás viendo que no está en el movimiento. Pero tú no estás viendo que dónde estoy yo. ¿Qué tú dijiste ahorita? Ah, no. Que los tigres no...
que es difícil que ellos se parezcan, que caigan en el flow de ahora. Sí. O sea, que ¿para qué lo vamos a mencionar? No, ¿me entiendes? Está bien, está bien. ¡Espérate! ¡Ay! Bueno, me retiro. Comiendo con flow. ¿Tú sientes que lo que tuvieron en tu época tan obsoleto ya, que lo que tienen es porque ponerse a empujar los tigueritos para adelante, que ya se murieron? Bueno, pero si tú, óyeme, si tú no estás haciendo el trabajo, si tú estás chochado mirando a los que están, mirando a los que estaban contigo y a los que están creciendo nuevos, que tú estás atrás, manito, musicalmente hablando, tú estás atrás, porque tú no estás, tú sabes por qué yo sigo firme, porque yo sé para lo que yo doy, como te dije ahorita, sí. ¿Tú me entiendes? Tú sabes tan de claro, es que no hay duda en mí, a nivel musical, yo no tengo duda, yo soy uno de los exponentes más versátiles del movimiento urbano. Jamón, queso, pollo, bichuela. De todo, manito, chile con taco y de todo. Pica y de todo. Para que esté claro, picante. Spice, en esos tiempos tú tuviste par de guerra y par de cosas. No, porque yo no guerrié, yo no guerrié mucho. Tú le dabas el break. Yo no guerrié, yo escribía, pero yo no guerriaba, tú sabes. No, porque es que yo nunca he querido como coger un sonido distinto. Como que no te estoy creyendo que tú no guerreabas. Te puse eso para ver qué tú tienes en la bola. Ahí está. Tírate un parche de tanta mierda que escuché. La misma porquería, los copiones de MC, los que se creen más guerreros como los fue el Che. Y hoy se creen más jerarca como lo fue Pinochet. Che, yo también tengo mi coche. Es un Civi, pero casi viene la Porsche. Porque ya estoy coronado, por eso es que me ha hecho Che. Nada más tengo que firmar y se va, forma un polo. Che, yo soy alta gama como un faraón de Egipto. Esmeraldas en mi cuello, bendecido por Jesucristo. Debí de nacer millo, pero todo es un proceso. Como el rey que nació en un barrio y por sus ancestros, dueño de una fortuna, nací rico de cuna. Adelantado al tiempo y perdonen que presuman. Ustedes tuvieron suerte, que conocieron gente que querían verlos progresar desinteresadamente. Yo me topé con fuegos. Porque le picó, y que está muy caliente, sí, este casi. Estoy ayudando, porque los tigres ven comiendo con flow y después sacan un disco igualito, así que escribe lo tuyo. Eso está registrado todo, nadie puede forzar. Sí, pero te tiran una cosita que se parece y se pegan con lo tuyo, con tu idea de inspiración. Ya. Eso es lo que pasa, pero no hay que hacerlo igual. No, claro. Es que se parezca. Claro. Y ya, tranquilo. Tú sabes que copia su código, pero Carnival, el nivel de uno es diferente, tú sabes. O sea, que el tipo está bien, pasó el 50% de comiendo con flow. Por eso vamos a ver si el tipo la tiene o no la tiene. Y vamos a eso entonces. Ay, no vamos a tener un tempo. Lo vamos a tener una bicicleta que yo sé que le duro. Oye, ¿cómo dice? Dice, salgo para la calle a buscarme mi efectivo. Moca por donde freno y moca por donde vivo. Hay pila de haters que no me quieren ver vivo, pero no pueden forzar y mejor me dejan tranquilo. Me gusta lo adictivo, lo que me ponen alta. Cuando salgo a la calle, que la suerte se reparta. Yo creo en Jesús, también creo en su padre, pero de religión no quiero que nadie me hable. Cuando no tengo nada, no aparece ni casabe. Nada más tengo que orar y la puerta se me abre. Si te me paro en 30, a ti la mierda se te sale. Tú tienes que entregarlo, hijo, porque ahora yo me paro en la esquina. Pa' tu dolor tengo la medicina, te quita el dolor como la morfina. Está barata, no te la pongo en China. Los poligomas están en cura, cuando yo prendo ellos lo fuman. En mi esquina ahora se madruga, estoy vendiendo más que una fritura. Porque ahora quiero cuarto. ¡Ya, por favor! ¡Ya! Demasiado duro. Viste, ya te pasó la prueba, ¿eh? Va por ya. Un 110 de la prueba. Toma, que te lo ganaste. Es que yo voy a él, porque... No, que yo no canto aquel. Usted no es artista, usted me excusa. Cuéntame a nivel de tu cuenta en YouTube, vemos que tiene gran cantidad de views. ¿Cuál, aparte de RD, es el país que más está viendo tu video? Mira qué pasa. Tú sabes, yo como estaba, yo duré 8 años sin venir al país cuando yo crucé en el 2012. Y eso me retrasó mucho en el movimiento, tú sabes. Pero hice mi diligencia y gracias a Dios estamos aquí, tú sabes. Un sacrificio trae un beneficio, ¿tú me entiendes? Yo sacrificio no hay victoria. Claro, entonces yo sacrifiqué ese momento de renombre que yo tenía, pero mangué mi malvete, ¿tú me entiendes? Y por eso estoy aquí. Yo no quiero vaina, cualquier cosa o alguna amiga o algo, yo quiero mangar. Te conseguimos una viejita, ahí hay una viejita. Sí, la mamá de la mamá. No importa, puede ser la abuela de la mamá. Pero así normal. Así una viejita, una viejita sin caja de dientes. No, pero que tú tienes que ligar lo tuyo, que tú vas. Porque yo tengo un pana allá que se casó con una vieja. Yo tengo un pana que se casó allá con una vieja para meterle mano con lo de él. Sí. Pero él roncó porque él no. Parece que él se le olvidó que era la que tenía la vieja. Y la que él tenía. Venga después. No, señores, porque tú sabes que eso es algo que no molesta, que es cierto sacrificio.
El problema está cuando están en la disco, que vienen chuleteos, chuleteos. No, manito, pero es que chulearse su... ¡Ey! Es que eso no es nada, oye, porque fuerte, oye, que lo que pasa... Ay, es muy fuerte, ¿eh? Oye, que lo que pasa... Hay sí. chamaquitas que tienen lo de ella también. Sí, pero oye, que lo que pasa... No lo dan. Es que, le llegaste. La chamaquita de ahora, ¿en qué están? En quitarte lo tuyo. Ya. Entonces, la viejita, que no tienen a nadie dándole cotorra, encuentran un menorcito y es para darle lo de ella. ¿Me entiendes? Porque eso se trata. Ya. Todos... Ay. Tenemos que caminar. Pero están hablando ¿verdad? Feo. Están no, es que, oye, es que tú reales. Tú tienes que caminar, obligado. Tú tienes que agarrar esa vieja ahí de Granada. ¡Eh, güey! No. De la empresa, la bajaron. ¡Ah, ok! Tenemos una vaina de. Tenemos aquí. Tenemos una maquinita de prueba. Vamos a ver si. ¡Ay! Se pegó. Oye, que no hay miedo porque eso es, tú sabes, eso es para que la gente vea uno más bonito. Uno ya, no está atrás de prenda, uno ya, no está atrás de eso. Ya. Eso está la mina, señor. Ey, bueno, no me hagan un golpe a este hombre. No. El que se pase conmigo, me quito la cadena y lo parto ahí mismo. Muy raso, para que esté claro. Oye. Ya. Mira, ahora mismo nosotros estamos viendo que la vuelta va encendida. ¿Qué es lo próximo que trae el rompedor para pa ponerse otra vez en la vuelta? Mira, tenemos un par de cositas que estamos sí. amarrando, pero yo no puedo dar salud primero. Tú sabes, no puedo dar salud de una vez. Porque colaboraciones claro, vienen. Hay un par de cositas duras que hay por ahí. Sí. Un par de artistas fundidos con un drill que hay por ahí que yo hice. Mm. Entonces, estamos esperando a ver que si las cosas caminan bien, porque vinimos a trabajar. Voy a coger esa cotorra, la voy a sí, coger. Sí. Siempre son sorpresas. No, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Oye, ¿qué es lo que pasa? Escucha yo... eso, que te voy a sentenciar. 30 segundos para que tú me digas, ¿qué tú harías por los tres brazos? Tú tienes una pegada a nivel del alfa, que tú estás cómodo. Sabemos que tú estás cómodo como quieras, pero un chismar que te den para repartir, tú sabes. No, porque, óyeme, pero es que yo sin tener nada reparto, imagínate que yo tuviera como el alfa. Seguridad, no me lo dejes salir. No, óyeme, fuera de coro. Él está claro que yo soy un tigre demasiado pero bacano. No tengo dos años. Lo que yo haría por mi barrio, no te lo puedo decir ahora porque tiene que llegar el momento de yo tener la fuerza pero para tú yo estás poder dispuesto hacerlo. Cosas. Claro, porque ese es mi barrio. Tú puedes decir, mira, yo haría esto por esto. Mira, porque pero es lo que te digo, oye, que lo, mira, un ejemplo. Yo podría arreglar las canchas que hay en las canchas de baloncesto que hay un par de clubes, ¿eh? ¿Tú me entiendes? Sí, con dinero, ve, ponerlo bacano porque yo jugué, me crié ahí también jugando con los Tigres. Matriz que se encargue de Kikima y todo eso. Ah, que resuelva. Sí. Mil Flores. Claro, eso sí también, eso sí. Mil Flores, Cesemo, Ramón Matías Mella, tú sabes que es la cancha. No, que está bien, yo cogiendo un mujidero ahí abajo, está bien. Y para Matriza también, hacemos algo. Hacemos bolita. Claro. Kikima, pon aquí. Kikima okay. Está bien. Vamos a llamar a Kikima, para que mande una moña. Para que resuelva. No, mi hermano, orgulloso de que hayas estado aquí con nosotros. Tus redes y qué venimos después de ahí. Como te digo, viene anoche hicimos un dembow durísimo. Sí, ¿la cual, allá? No. Ande Versátil produciendo. Pero el de los padres. Están juntos. Está todo, está bien ahí. Versátil, ¿cuándo tú te vas a enfriar con Manuel Flow? ¡Ey! ¿Está caliente? No, quemando. Oye, está en las redes sociales, viene una colaboración con un tigre que está pegadísimo. Que hay un bobo. Está para Nueva York. ¡Ay! Un par de días. No, bueno, agárralo aquí. No, que lo vamos a agarrar aquí. Después que lo agarremos aquí, que hagamos lo que vamos aquí, entonces allá vamos a romper. No, que aquí es más barato, agárralo aquí. Sí. Aquí no, porque eso es free, porque esos tigres son de uno. Y gracias a Dios. Un par de potes se resuelve. Mis redes sociales, EDG el rompedor, EDG el rompedor, se escribe EDG. Hay muchos que se confunden y me dicen Edgar, pero mi nombre es como Spanglish, EDG, ¿tú me entiendes? EDG. ¿Me entiendes? Entonces en español, EDG. Ah, bueno, yo te dije a ti que fuera al instituto los sábados de la mañana temprano, que te levantes temprano, yo te lo dije. Tú ves, sí. Entonces, bueno. Nada, eso es lo que hay, mi gente, síganme en las redes sociales, en YouTube, compartan toda la vaina bacana y les prometo que no se van a arrepentir. Ahora, mira, yo te voy a forzar, porque yo sé que los tigres como tú tienen su talento, pero aquí nosotros ponemos la última prueba ya, para cerrar el programa. Ahora tú te vas a convertir en presentador de este programa y tú vas a presentar el video de DJ el rompedor junto al Cherry. Vamos a verlo en esa cámara, rompe ahí. Damas y caballeros, en estos momentos uno